Hola, mi nombre es Carlos Ramírez. Una pareja casada con dos hijos podría recibir un crédito tributario de 9.016 dólares. ¿Cómo? Aquí le voy a contar los detalles. No olvide suscribirse a este canal y compartir este video. Aquí comenzamos. Para poder reclamar el crédito tributario por ingreso del trabajo, EITC, usted tiene que tener lo que califica como ingreso del trabajo y cumplir con ciertos límites de ingreso bruto ajustado, AGI, por sus siglas en inglés, además de límites en el crédito para los años tributarios actual, anterior y futuro. Utilice las tablas del EITC para buscar las cantidades máximas del crédito tributario por cada año tributario. Aquí le presentamos la tabla para que usted vea un segmento de cómo se puede calcular el crédito de acuerdo a su ingreso. El ingreso del trabajo incluye todos los ingresos y salarios tributables que usted recibe al trabajar para otra persona o por cuenta propia. Si tiene un negocio, si es chofer de Uber, si es que es un jardinero, si es que hace almuerzos, si es que los reparte, si es que los vende. Todo es trabajo. La clase de ingreso por el trabajo suelen ser salarios, sueldos o propinas, en donde se retiene impuestos federales sobre los ingresos y se informan en la forma W2. Esta forma W2 es la cual usted recibe de su empleador. Y lo trae a su preparador de impuestos de confianza, los ingresos que tuvo el trabajo durante todo el año. Los empleos son diversos, varios. Usted puede trabajar como asistente, puede trabajar en mercadeo, puede trabajar en ventas, ser chofer, ser mecánico, trabajar en un supermercado, una infinidad de trabajos. Puede ser dueño que opera su propio negocio. En este caso, tiene que pagar lo que se llama el Self-Employment Tax y su reembolso no sería igual al del ejemplo de ahora. Para aclarar este ejemplo, vamos a imaginarnos a una pareja de casados. Él trabaja y la señora madre se queda cuidando a sus dos hijos. Ellos tienen dos niños, una niña de 3 años y un niño de 10. Se han inscrito para recibir el crédito adicional a partir del mes de julio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre. Recibieron por la niña 1.800 y recibieron por el niño 1.500 dólares. Estos dos créditos han sido la mitad del crédito adicional por hijos del acuerdo que se firmó por el presidente. Entonces, cuando se acerque usted a hacer la declaración de impuestos, va a recibir cantidad similar para ajustar o completar el crédito adicional por hijos. Esto significa que por el niño de 10 años va a recibir 1.500 dólares y por la niña de 3 va a recibir 1.800 más. Recuerde que como ganó 20.750, va a recibir adicionalmente el EITC, el Earned Income Credit, el crédito del ingreso. Como vemos en la tabla, el crédito por haber ganado 20,750 y tener dos hijos es de 5,716, que lo sumamos a los 3,300 del crédito adicional por hijo. Entonces, esto nos da un resultado del reembolso final que se le entregará en dos semanas después que usted firme su declaración de impuestos. 9.016 dólares. Muchas gracias por atender este video. Suscríbase al canal y comparta. Nos vemos en el siguiente. Muchas gracias.